Sembrando Vida, uno de los programas eje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con una baja calidad de cumplimiento de metas, así como de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, de acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales. En marzo de 2021, el presidente sostuvo que Sembrando Vida era el proyecto de reforestación más importante del mundo, pues se destinaron cerca de 29 mil millones de pesos en ese año. Sin embargo, desde su creación se han presentado 97 denuncias en contra de funcionarios que operan el programa por anomalías administrativas, proselitismo y por condicionar sus beneficios. Pese a ello, algunos sembradores consideran que el programa los ha beneficiado. Para tener algo a futuro, por cual sembrar algo para nuestra propia familia. Un apoyo que llega ahora sí que a casa para complementar lo que son los gastos de la familia. La señora Rosa Esther señaló que Sembrando Vida ha rendido frutos en el municipio de Tamiahua, Veracruz, de donde es originaria. La primer cosecha que tuvimos y se nos dio bonita. Hemos tenido atropellos como cualquiera porque pues hay plaga, luego pues la plaga de los animales y eso, pero sí hemos cosechado. Del otro lado de la moneda, de acuerdo con una investigación periodística, se acusó a Morena de utilizar los padrones y la estructura de la Secretaría del Bienestar, que asigna recursos a Sembrando Vida, para coaccionar el voto en favor de su candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes, Nora Rubalcaba. De acuerdo con los resultados, la opacidad en Sembrando Vida ha sido una constante. La falta de transparencia ha reinado tanto en el manejo del ahorro de los más de 400.000 beneficiarios, como en la forma en que se opera el programa. Con información de Adriana Calao, para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.